Yo no tengo forma de agradecerte el amor y el cariño que siempre me has dado en este canal. O bueno, sí tengo forma. $100 todas las semanas le daré a las personas que se mantengan activas comentando, que den like, que se suscriban a este canal. En todos los videos estaremos viendo quiénes se mantienen activos para cada lunes sacar un ganador. Sin reuniones, sin truco ni nada. Un envío y te vas a ganar $100 por simplemente apoyar este canal y apoyar a este negro feo de Villajuana. Gracias de corazón y espero que Dios los bendiga. Disfruten el contenido. Dilo tú. Hola. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Si no, la tipa dice, gracias por estar en el canal del negro. Ya, vamos a empezar. No, empezamos ya. ¿Cómo que empezamos? Empezamos, loco. Ah, ¿ya está grabando? Estamos grabando, loco. Ya tú sabes, Wari, ¿verdad? Ya, tipo, te va a comer. No, yo vivo porque... Hace unos días el mayor dio unas declaraciones que si Nabil, tú puedes mejor poner el video. Y el debate de hoy de nosotros es en base a algo que dijo el mayor. Ya lo hay. Bueno, vamos. El rap por arriba del dembow. El dembow va por arriba del rap. Lo estoy diciendo yo porque yo soy el papá del dembow, como lo digo, y aparte que soy el mayor. Nunca me ponga el rap por arriba del dembow. El rap es cultura, exacto, respeto, pero claro, el dembow es dinero. Y el exacto, es para ganar. No me ponga el rap por... No. Ok. ¿Qué ustedes dicen? Está bien. Excelente. Arranca, por yo decirte. Ramplimazo, guami... Rafagazo. Okay. Tiene su razón. Tú sabes que él está loco. Él está loco por acabar con My Friend. Él sabe que el micrófono sí, es un problema. Yo sé que es lo que quiere acabar con la carrera de nosotros, pero estamos aquí peleando. Lo primero es, ¿en qué se basa el mayor para decir no me lo ponga por arriba? Porque si él se basa en la parte económica, pues el mayor tiene razón. En la parte económica, el dembow ha generado mucho más dinero y genera mucho más dinero que el rap. Ahora, fuera de todo eso, el rap no queda por debajo del dembow en nada, fuera de lo que es el dembow. Claro que sí. Fuera de lo económico. De lo económico. Lo económico, el dembow, que es, para mí, el dembow es... El género más subestimado de este país. No. Oye, qué maldito disparate. ¿Qué disparate? El dembow es subestimado. Claro. ¿Verdad? Pero el dembow es la música número uno ahora mismo. Ahora mismo, porque ya no aguantan la pegada. Tienen que quedarse callados los raperos y tienen que aguantar la presión. Que se ha demostrado que el género que es más subestimado, porque antes los raperos querían vivir en esas zozobras. Dije, no, ¿qué? Yo no grabo dembow. Que el dembow, ahora tienen que estar mamando. Entonces el dembow tiene que tener ponente así que lo defiendan para que se mantenga activo. Pero eso es algo que tú no entiendes, porque el rap nace con la finalidad de tú expresarte. Lo que pasa es que como ustedes no conocen la cultura del rap, ahí viene. Pueden hablar así. Ustedes no saben de lo que ustedes están hablando, no, pero está bien. ¿Te conocen a Kool Herc, el que hizo que el primer party de rap? Sí, yo soy el Kool Herc. Tú no sabes que es el Kool Herc. No. Ah, ok. Él es el que hizo el primer party de rap. Sí. En el Bronx, allá. Lo que tú quieras. Yo lo que sí valoro, que hubieron unos tigres hace muchos años. Muchísimos años. Que se llenaron de valor y crearon una música con lo cual ellos podían No crearon. Ellos se pegaron de una música que no nos pertenece. El dembow sí nos pertenece a nosotros. No. El dembow es... Yo estoy hablando del rap en Estados Unidos, que el rap fue en Nueva York que nació. El dembow yo estoy hablando de ellos. Ah, ok. Ellos, los de Estados Unidos, los de Nueva York. Sí, pero la posición del mayor es... aquí en Santo Domingo. Por lo que es aquí en Santo Domingo, que la gente de una vez quiere venir y que el Cuyé, hermano, estamos hablando aquí en Santo Domingo, de quienes buscan cuatro. Pero que yo te explico una cosa. Si tú respetaras el rap y supieras lo que es cultura, tú ni lo compararas, porque eso no se puede comparar. No se puede comparar, porque el dembow es... Una fusión del rap. Es lo que te quiero decir. El dembow es el rap bailable. Música urbana. Sacaron
en un momento las discotecas, todo lo que tenían era, los pocos de música urbana que tenían era cabeceando, y se creó algo que era para bailar. Está todo, pero nosotros no estamos hablando a nivel mundial, porque el dembow no es más mundial que el rap. Nunca. Estamos hablando de aquí. No, por ahora. Pues ahora, lo que los raperos tienen que ellos entender, que como ellos dicen que los demboceros no hacen rap, los raperos no hacen dembow. Ya. Es un todo. Y así usted tiene que respetar. Como usted quiere que le respeten su rap, usted tiene que respetar su dembow. ¿Qué es más fácil? ¿Tú te acuerdas la guerra de los merengueros con los bachateros? Que el que cantaba bachata, eso era un disparate, eso era de cabaret. Y mira. Ahora la bachata, los merengueros tienen que hacer. Sí, pero yo te voy a hacer la pregunta. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Un rapero hace dembow o un dembocero hace rap? El diablo. Un dembocero hace rap. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Canta eso, ven. Ya. Ahora tú agarras un rapero, pero que tú lo has visto que han fallado. Es verdad. Han fallado la mayoría. Pues cuéntame, ¿cuál es la mayoría? Han fallado la mayoría tratando de hacer dembow. Pero yo te puedo mencionar. Yo hago dembow y yo te puedo hacer un rap durísimo. Pero qué rap. Que rap con conciencia. Que rap con conciencia. Pero mencióname un dembocero. Que los padres no se viven las de la vida. Pero mencióname un dembocero. Oye, de los raperos de antes. Los raperos de antes, de eso que hablaban de que la vida se trata de experiencia de la galaxia, que se concentra con la... Un trozo de incoherencia. Lo correcto, que era lo que se... Ellos le tenían un nombre a ese tipo de rap. Ya, sí, un rap que ellos no. Y es que más allá de la vida que viene siendo el eterno. A todito. Yo lo respeto muchísimo. Pero el rap... Lo peor es que estos dos tigres viven de poner música y no saben de música. Sí. ¿Pero por qué no sabemos de música? ¿En qué usted se basa, dueño de esta plataforma? Te voy a poner el mejor ejemplo de que el rap, de que el dembow es muy fácil de hacer para un rapero. Está bien. Rochy. ¿Qué? Rochy no es dembocero. ¿Quién más? A Rochy le dio la gana con hacer dembow y se ha metido el dembow por... Roche es más dembocero que rapero. Maldita vaina. Claro, no. Álvaro. Él se quiso montar la ola. Dije, no, porque yo era rapero. Antes rapero no, usted tiraba verso en una cancha. Vaina, loco. Sí, llévate. Pero tú eres soltita nuevo. Es tan tal. Tú eres soltito nuevo, se criaron con dembow. Es tan tal que la tiradera de dembow no dan la nota que daban la tiradera de rap de antes. Oye, búscame una tiradera de dembow que dé más nota que Atento a mi 10. Bro, pero tú estás hablando de cosas diferentes. ¿Cuáles son cosas diferentes? El dembow es más ritmo que otra cosa. Pues entonces, denos banda. A los demboceros, denle en banda y hagan su vida con un rapero. Pero que se le dio banda hace rato. ¿Cuándo tú has visto un dembocero metiéndose con un rapero? Nunca. Son los raperos que son de resentido. Que quieren meterse con los demboceros. Quieren maltratar. Pero entonces, oye, que los grandes. Quieren maltratar. Porque ellos son raperos. Mentira del diablo. Entonces, oye, que los grandes, cuando ellos ven el alfa por allá, que hace de todo, y cuando tiene que rapea. Se está burlando de ellos. Pero que no, porque es que el dembow ahora mismo burlándose de ellos. Es una mezcla de rap con dembow. El ritmo es lo que es el dembow, pero lo que se está haciendo es que se está rapeando en el dembow. Todavía queda la esencia del rap. Yo hablaba mucho con Yen y le decía Yen, cuando estaba el dembow, tú sabes, estoy hablando hace como 6 o 7 años para ti. Güey, si esos raperos le da para coger a ese dembow, van a tener problemas los demboceros. Porque los demás no tenían letras. Oye, tú estás hablando hace 6 o 7 años para atrás. Espérate. La vaina cambió. ¿Qué cambió? Los tigres no han podido hacer dembow. No han podido. ¿Pero cuáles? Ninguno. No han podido ninguno. Mencióname los raperos dominicanos. Los raperos que han hecho dembow. Mencióname 10. Y están metidos. No, mencióname 10 raperos dominicanos. Pero perdón. 10 raperos dominicanos. Pero vamos a una cosa. Déjeme hablar porque estoy en mi casa si no lo mando a sacar. ¿Me entiendes? Por favor. No, si es por el romo de Dios, no es que tú le estás brindando a uno. Oye. Perdón. Lápiz ya pegó con dembow. Rochy. Ha tirado 14 dembow más y no ha hecho nada. Rochy. El último que tiró con Bulín y con Lampo. Rochy ha tirado 40 dembow y 5 rap. Sí, pero Rochy es rapero. Pero ha tirado 40 dembow. Y Rochy anunció que iba a ser dembow. 40 dembow. Y 5 rap. Ñoño y Julito. El único disco que pegó rap. No, que él tiene muchísimo rap más que él tiraba antes. Acuérdate que en la cancha. Perdón. Infeliz. Los videos. Ey, un brindis. Ey, es un loco. En la cancha era Bide Rap que le tiraban a Rochy. Y Rochy rapeaba la letra. Y Rochy es rapero. Que está cantando dembow. Pero con rap.
Ya. Sabena de Dembocero, el tipo la pelón, tenía por allá. Pelón. Pregúntale que le escuchaba en ese tiempo. Te he mencionado dos. Pregúntale en los discos que lo metieron, donde, los primeros discos. Los otros ritmos iban así. Pero ya. Pero puedo continuar. Sí, dale, dueño. Puedo continuar. Pablo Piri, que ya es un clásico del dembow y un rapero. Y se metió el dembow por la nada. ¿Hace cuánto fue que él pegó? No importa, yo sé que desde que se metió rompió. Pero estamos hablando de un género nuevo, Manuel. Puedo continuar. Más nunca quería rapear. Pablo Piri tiene 47 años. Pero puedo continuar. Continúeme. Van tres. Cuatro. Musicólogo. Ajá, ¿qué? ¿Puedo continuar? Pero la posición del mayor, porque lo estamos viendo por otro lado. La posición del mayor fue... Eso fue lo que pegó él dijo, no me lo ponga por encima, porque... Está por encima. Si estuviera por encima aquí en este país, lo que el dembow no genera hiciera nadie dembow. Lo que el dembow genera no más. No grabaran un disco más. Si fueran competencias, por lo menos en este país, no te digo yo. Lo que el dembow genera más. Ni competencias son. El único de los raperos que está haciendo party ahora mismo se llama... Lápiz. Rochi. No. ¿Qué? Lápiz está haciendo pide fiesta. ¿Cómo que no? Con Ra. Oye, mami. Que no hace fiesta el lápiz, Vilma. Pero que no estamos hablando de Ra, que Ra ya no está. El Ra ya no está de tiempo como antes. Oye, Bolívar. Roche es el único que está haciendo party, ¿verdad? Pero tú aceptas que Roche es rapero y está haciendo dembow. ¿Tú lo aceptas? Porque es rapero. Decano es rapero. TYS es rapero. No. TYS es rapero. Decano es rapero. No. ¿Quién más es rapero? No, el lápiz es rapero. Roche es tan duro, que los paris de él, él canta todo lo dembow, güey, y mete dos, tres rayas. Ya lo estamos viendo. Su repertorio más exitoso es con dembow. Porque él lo hizo para eso, para pegar en la calle, porque para eso está ahora, el dembow. ¿Su repertorio más qué? Ya. Más exitoso. Acabó, apaga la cámara. Los raperos tienen que respetar eso. Duele a quien le duele. El rapero tiene que respetar eso. Es que estamos en tiempo de dembow. Tú estás loco, los raperos. Antes, yo me acuerdo. Cuando Decano tú le dices eso, que Decano fue otro también que le daba así al dembow. Siempre le ha dado. Oye, bro. No estamos criticando porque no estamos hablando de letra. Estamos hablando de que el dembow es un negocio. El problema es que yo quiero... El dembow es chino, mucho, barato, da mucho. Ey, yo quiero que tú cojas cualquier dembocero y me lo pongas a echarse rapeando con Decano o con Wilmer Robles, la cual que tú quieras. Es que... Y aportamos $1,000,000. Está bien, entonces vamos a poner a Decano que haga más cuarto que ellos. No, porque Decano cuarto tiene. Vamos a traer a Decano. Oye. Decano es millonario. De la música. Dile a Decano que venga a ganar en dembow, entonces. Que venga a hacer dembow para que se coma el alfa. Pero que lo haga. Dile a Decano que se coma el alfa en dembow. Si él es tan duro y ellos son tan duros haciendo... Y el dembow es también, la que hagan dembow para que se coman... No es tan sencillo, es tan fácil. Es tan fácil hacerlo. Que hagan pita de dembow dura como Leo y como Chael. Los productores de ustedes, que hagan pita dura como Chael y como Leo y gánenle a dos embuceros. No, ponse la hueva, como dicen allá, ponse la hueva. Vayan y graban donde Leo. Es que nadie ya, está... vayan ante Leo y hagan un tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Háganlo ustedes. Ese que es tan fácil y es tan vacío y es tan nada con nada. Y hagan 10 millones de views con un disco de eso. Es difícil, no me. No hay maná, como que hace una pita de ra, hay que tener una. Ellos dicen una vaina y se responden ellos mismos. Y después vuelven y se preguntan y se responden ellos mismos. Y es difícil hablar así. El debate es difícil. Creo que me iba a comer a mí solo. Puedo ir muy por parte, porque es difícil así. Dale. Yo tengo 10 raperos que han hecho dembow y han sido exitosos con el dembow. Y ustedes no me han enseñado un solo dembowcero. Haya sido dembocero y que haya hecho ra y sea exitoso con ra. El alfa. Y no me menciona. ¿Cuál? Mencióname el ra del alfa. Trap, drill. ¿Lo ha hecho todo? Todo lo ha hecho el alfa. Mencióname el ra del alfa que se pegó. Espérate. Tienes que callarte para yo decir. Dale. El de la versión esa que fue con los muchachos. Espérate. Él cogió el sample de Baboni. Mentira. ¿Qué? No, no sirvió, sigue. Ajá. No, eso no es. Y no es rap. King Kong. Eso no es rap. Eso no es rap. Pero va ahí la misma línea, es un trap. Eso no es rap. Es un drill. Ah, también, pero... Un drill. Dile un rapero acá con drill. Rap. El rap murió. RIP, rap. ¿Me entiendes? Entonces yo te menciono a Fotel, a Químico, a Buloba. ¿A qué Fotel? Al mismo Braulio Fogón. ¿Y con qué han buscado cuarto? Todos esos tigres son rap. ¿Y con qué han buscado cuarto? Pero que nadie está diciendo eso.
Pero que fue ¿y qué es lo que se está diciendo entonces? ¿Qué es lo que defendió el mayor? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que se está diciendo entonces? ¿Puedo hablar? Dale, sí, habla de nuevo. Otra vez. Lo que se está diciendo es, lo que te dice, usted está menospreciando el rap. No, nunca. Nunca. Nadie está diciendo eso. ¿Cuál? Ustedes están de menospreciando el dembow. Sí, dije que eso era la es muy diferente. Ustedes, los raperos, están de menospreciando el dembow y se han pasado la vida entera en eso. Y yo comencé a despreciar el dembow. La vida entera se han pasado que el dembow no es música, que el dembow es patatín. Entonces ustedes tienen que hacer callado. Es que música ahora de momento, bro. Música de momento no. Es música de momento. La música de momento es que ha hecho rico a los muchachos de aquí. La música de momento es la que se está moviendo. Está bien, es la que se está moviendo en el barrio. Y la del rap. El rap no era música de momento. Cuando uno amanecía a esperar que salga la tirada del mundo, el mundo RD para escucharla. Pero en eso, pero era de momento, pero era la realidad. ¿Y ahora qué? Como ahora, que ahora es vendedera de sueños, hablando disparate. ¿Vendedera de sueños? ¿Quién está vendiendo sueños? Un tigre en olla hablando de que yo tengo todo y yo tengo cuatro. ¿Y ustedes los raperos? ¿Y ustedes los raperos? ¿Y ustedes los raperos? Antes no era así. Los raperos con el real. Los raperos con el real de grane que siempre han tenido. Eso es lo único que viven fronteando. Depende de qué rapero tú hablas. Ah, porque, depende de qué dembocero tú hablas. De Cano está mejor que tú y que Diego. Pues depende de qué dembow tú hablas. Pero no hizo cuarto con la música. Pero hizo cuarto porque se preparó. Es que de música que estamos hablando. El problema. Entonces, vámonos a un edificio. Pues no. Ya Tosi Crow está rico con 14 no, edificios. No. Por problema, entonces, el problema es que está que tú no has entendido que el que siente el rap de verdad y el que hace rap de corazón no lo hace para ganar dinero. Entiéndanlo. Ahí es donde entra el dembow. Mira, pero déjame terminar la idea. Los raperos son chimosos. Oye, los raperos son chimosos. Déjame terminar la idea, loco. Déjame terminar la idea. El que hace rap de corazón no lo hace para generar dinero. Ahí es donde entra el dembow. Había que generar dinero, había que hacer algo bailable, algo que sea, güey, güey, güey. Y ahí entró el dembow excelente. Ahora, el que hace rap de corazón no le importa sacar un álbum de rap y no generarle dinero. Por eso hay un Vico C, que no le importa lo que está pasando. Vico C tocó abrió la puerta de la terror. Que no pega. Y Tego Calderón. Y todo eso, tío. No pega. Y son leyendas hoy en día. Que no pega ni uno. Y son leyendas hoy en día. Que dejó de hacerlo, no, que no pega ni uno. Vico C, ¿verdad? Vico C no pega uno. Igual que Resentido Calle 3. Nada más me acuerdo Joa con el Super en sí. Ya. Don Miguel los está buscando. Yo más para atrás todo lo digo. Don Miguel lo da guardiado con los reggaetones. Ya. Entonces estos tigres quieren hablar con resentimiento. ¿Tú te acuerdas de la campañita que había de que cero dembow de la artista? ¿Quién? No me mencionaba porque... Vaina, pero había una campañita de que cero dembow. No, hable claro. No, porque eso... De que cero dembow hace ¿quién tiempo. ¿Quién es? Que lo diga, que lo vamos a decir. No. De que cero dembow. De que, que nosotros lo que hacemos es rap. Váyase al diablo con su rap. Es que tú nunca que no, ustedes los raperos lo que tienen que respetar. Tú nunca estuviste en eso. ¿Cómo denigraban, que no? Denigraban doctor, el dembow. ¿Cuántos años tú tienes, doctor? ¿Cuántos años tú tienes, doctor? Más que tú. ¿Cuánto tú tienes? Más que tú. Tengo 34. Más tienes? Que tú. ¿Cuánto tú tienes? ¿De año de edad? De edad. 36. Está bien, yo estoy en la calle del 2007. No importa, yo llegué a mi primer party en el 2003. Ok, el en diablo. Fusion Rose. En Fusion Rose. ¡En Butch! En Fusion Rose fui yo. Y se llamaba La Juntiña Volumen 1 el party. ¿Y tú sabes quién estaba allá adentro? ¿Quién? Madre Tierra, era un grupo que tú ni mierda sabes ni quién interesa. Es. Estaba Perfect Clan, que estaba Villano San con Vaqueros, se llamaban Perfect Clan. Sí, yo lo estaba yo, por yo otro lo llegué lado, a contratar yo, la Charlie Family, que no era Charlie Family, se llamaba la gente de la Charlie. En el 2003. Y estaba Joa. En el 2003. Estaba el Lobo. En el 2003 fue eso. Estaba el Lobo 2003. Y vamos a apostar 100 mil pesos. Cuando Joa llegó a la Charlie, de una vez se inventó Charlie Family. 100 mil pesos vamos a apostar. El DJ que estaba tocando se llamaba DJ Jimmy, que hoy en día vive en Maestro, Europa. El primer DJ del lado. Estaba Meli Mel, muchachita. Bro, cuando yo entré al movimiento, tú ni soñabas con tocar unos platos. Oye, ahora. Por eso yo tengo. Oye, ahora, maestro, cuando usted tenía, en el 2003, ¿cuántos años tú tenías? Como 16 años, yo era menor, yo entré con un papel ilegal, yo que lo hice a computadora. Yo también. A Fusion Rose, para que tenga una idea. Ah, va a caer preso el mío hoy. Para que tenga una idea. A las 6 de la mañana está el ministerio. No, porque te voy a explicar. Sigan con sus redes. Oye, los raperos, sigan con sus redes. Te voy a explicar. Era el papel, te voy a explicar. Cuando tú sacas la cédula, no sé si todavía se usa. Cuando tú sacas la cédula, antes de darte la cédula, te daban el papel. Yo usé el papel de la cédula y me llevé mi papel de la cédula. Y yo también, yo entraba a una discoteca que se llamaba One Way. Entonces usted nunca fue al túnel. Oye, yo entraba a una discoteca que se llama One Way en la San Vicente con mi papel de menor.
Tú nunca fuiste al túnel. Tú nunca fuiste al túnel. Y tú nunca fuiste a One Way. ¿Tú fuiste a One Way? Pero que One Way... ¿Por qué te habla como que Villajuana es lo último? No. Es que en Villajuana no hizo nada. Está hablando... Como que todo sucedió en Villajuana. Es que no. Todo, no. Todo lo que pasó en el género sucedió en Villajuana. Es que todavía, Villajuana a 200 kilómetros de la charla. Tú eres tan ignorante que tú no te has dado cuenta. No me apunte tampoco, ni me hable mal. Porque estamos en tu casa. Es que yo no he mencionado a Villajuana. No, porque yo no estoy hablando de Cancino, de la Charle. Te estoy hablando de la zona colonial de Los Minas. Era ahí que yo iba. No era en mi casa. Pero usted fue dos o tres veces. No era en mi casa. No te quieras poner ese bombo. No te quieras hacer por mi casa. No te quieras poner ese bombo. Porque tú fuiste. En el Duarte. Oye, pero es que tú no te puedes. Está bien, tú no rumbiabas más que yo. Nunca fue un padre. Tú nunca rumbiabas más que yo. Es lo primero. Llama a Lowe y pregúntale. Llama a Enigma y pregúntale. Llama a Polanco y pregúntale. Llama a Rubel y pregúntale. Llama a Pillo. Pero que yo nunca te vi. Ni yo a ti tampoco. El que yo no vi nunca fue a usted en ningún lado. Pero tenemos imágenes aquí. Vamos a buscar. La imagen. Vamos a buscarla. Que el doctor fue un party. Ya por el que el doctor fue ese party, ya era el más conocedor de radio. No, más conocedor no, que yo siempre estaba ahí. Y pregúntale a ellos. No te lo vamos a permitir. Entonces tú vienes, escucha a Lápiz un día. ¿A qué Lápiz? Después viene, escucha a Don Miguelo. A lo correcto. A los 5 años, escucha. A los violadores del verso. Escucha que Dios me tiembla, pegado. Que no me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro y ponerlos de bienes de gracia hasta el puto culo. Sustazo farora, donde salgo con beber un nitro y volverme a cara. Comienza, preguntando quién coño es Machuro. ¿Quién canta eso? Violadores del verso. Sabrá Dios. No, el esa voz. Lírico el vaina. El vaina. Espérate, yo sé cómo se llama, porque me sé más de 10 canciones de él. Y conozco más de 10 canciones de Nash Scratch. Tú, vamos, dime 10 canciones de Nash Scratch. B.O. se llama. No. KCO. Es el mejor liricista en español. Ya, del mundo. Pues entonces yo lo conozco también. Así igual que tú, porque tú quieres hablarle a uno, ¿quién? Como que uno es un loco. ¿KCO? Y es mentira del wey, diablo. Nabil, no vaya a repetir eso. No, yo dije fácilmente, no tiene. No vaya a repetir eso. KCO, lírico y el otro, ¿cómo se llama? Te voy a chancear. KCO, lírico y el otro. Hey, 6. Yo nunca repetí. Y el DJ se llama. Ahí, voy cerrado por ahí, a mí no me daba nota. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? El nombre de 3 canciones de Nash Scratch. Tú sabes que yo no soy. Pero 3 canciones solo de menos, poesía difusa, chico problemático. Oye, ¿qué es lo que pasa? Aldiano, dime 3 canciones de Aldiano. No, pero 800. Oye, yo pensé Aldiano. Él no puede permitir, Aldiano, que este tipo en su programa y en su casa quiera venir a decirle a uno que uno no sabe de una vaina que uno no sabe. Ustedes no saben de rap. Usted tampoco sabe de rap. ¿Ah, por qué tú asumes que uno no sabe de rap? Porque nada más usted le pone al dembow tan por arriba del rap. Es que ustedes no saben de rap. Porque el que sabe de rap lo respeta. El que predomina el negocio es el que está por encima. Y esa no es la discusión. En este momento está por arriba el dembow porque monetariamente es que genera dinero. Ya. Consumo. Pero eso fue lo que dijo el mayor. Pero eso yo lo dije comenzando. ¿Cuál fue el último rack? Entonces, el último rack que se pegó en la vida. Ahora, para que el dembow exista, debió existir el rap. Y para que el reggaetón, claro. El reggaetón exista, el dembow no viene de ningún rap, manito. El dembow viene del reggae. Sí, no, porque son fusiones. Que está hablando mierda este. No, todos esos son fusiones. Manito, el reggaetón viene del reggae. No, para mí no. Coño, ya, para ti no. Pa y es lo que tú no. digas. Y es pa lo que tú no. digas. El dembow no viene de ningún rap. No. El dembow no viene de ningún rap. Para mí no, para mí no. Si usted se pone a calcular. El dembow viene de pero de, perdón, de pero así. Perdón. Porque aquí hay una vaina que está mal con la historia del dembow. No, lo voy a dejar peleando ahí. Aquí hay una vaina que está mal con la historia del dembow. Cuando los DJ Boyo y ese coro comienzan a hacer eso que estaban haciendo. El dembow es reggaetón más rápido. Reggaetón. Ya. Porque era lo mismo que se estaba haciendo. ¿Y de dónde que, en Puerto Rico y en Panamá? ¿De dónde tú dices que el dembow viene del rap? ¿De dónde tú sacas eso? Perdón. Comienzan los carajitos de aquí que están rapeando en el bajo mundo a coger esa pista y a ponerla más rápida y comienzan a rapear de arriba. Ya. Por eso no se parece a lo de Puerto Rico. Ya. Viene del rap. Hay una canción que me da la razón, que es de extremo, que es Delincuente en mi party, que en medio de la canción dice extremo, don, esto no es un reggaetón. Porque era reggaetón, aunque era bailable, reggaetón. Qué lo que era. Cuando es dembow es cuando se le mete el rapeo dominicano con la jerga dominicana y se pone más rápido que se hace aquí. Pero el dembow no viene del rap. Ya.
Es el punto. Es una mezcla entre el rap de aquí. No. Mire, el dembow es pum, ta, pum, ta, pum, ta, pum, pero ta, que no estoy hablando. El rap es pu, pu, pa. No, pero pu, que no lo estamos entendiendo. Como eso es un vaina diferente, suelte eso que usted no sabe de música. No estamos entendiendo. Ah, porque así es que nos vamos a estar ofendiendo, porque no tú crees que porque estamos en tu casa y estamos en tu programa, no, tú no vas a querosear, doctor. El problema es que yo... Y eso es mentira del diablo. Yo duré 18 años bregando con esto. Y yo duré... Y 8 años estudiando música, loco. Oye, para venir a discutir con un tipo que tiene 3 años tocando plata. Pero si tú tienes tanto tiempo, si tú tienes tanto tiempo en la música, ¿cómo tú dices que el dembow viene del rap? Pero que tú te pones... No, peor que te pone a hacerle caso. Pero tengo que hacérselo, Nabil, porque es que el plan de él... Él está hablando así porque él está haciendo su casa. Él acaba con uno, manito. Lo topamos con el micrófono amarillo en la calle, él no dice nada de el eso. Rapeo, sí, el rapeo... Con puñal ahí acá. Ok, pues yo te lo voy a poner más fácil. Diablo, te lo voy a poner más fácil. El rapeo del dembow, la forma en que se canta en el dembow, ¿a qué se parece más? ¿A un rap o a un reggaetón? A un reggaetón. ¿Se parece más a un reggaetón? Bueno, no, pero no. Se parece más a un reggaetón, porque el reggaetón... Porque rima. Porque se rima. ¿Me puedo ir por mi casa? Mira, vaya, no, pues tú estás en tu casa. Se rima más. No, y tú quieres no vamos nosotros para nosotros, porque tú no quieres entender el punto de nadie. Tú tienes que entender la balada. Son más de ritmo. El reggaetón, el reggae, esa vaina, son otros ritmos, loco. Igual que la bachata. Se toca con instrumento igual que el merengue, pero son ritmos diferentes. Son ritmos diferentes, maestro, entienda eso. No. Entonces, los exponentes que se encargaron de llevar ese género donde está, tienen derecho a exigirle respeto. Claro. Los raperos tienen que darle respeto al dembow. Pero que todos los raperos le dan respeto. No le dan respeto. Ninguno. No lo respetan. Ellos lo denigran. Cada no vez lo que tienen la oportunidad tienen de que respetarlo y punto. Pero ¿cuál? Lápiz, Melimel, no, Decano, todos esos tigres. No, pues Lápiz incoherente. Ah. A Lápiz yo... Lápiz tiene mucho respeto, pero Lápiz es el mejor de la historia. Tú no puedes criticar una cosa que tú haces. Es el mejor de la historia, porque nadie va a hacer lo que le dice. Es el mejor de la historia. ¿Quién es el mejor ahora? Es el mejor de la historia, Lápiz. ¿Quién es el mejor? No, ya estoy de acuerdo. Dime quién es el mejor. ¿Quién es mejor que el Lápiz? Nadie. El Alfa. Pero que el Alfa es el dembow. El Alfa. El dembow y el reggaetón. No se pueden. El dembow y el reggaetón. El Alfa es el mejor del momento. Pero la historia es la historia. El Lápiz. El Juan Pablo Duarte, el Lápiz Consciente. El Juan Pablo Duarte de la música urbana en la República Dominicana se llama Lápiz Consciente. Ese tipo. Pero es incoherente. El mejor. Habla mal del dembow y ha hecho dembow. El mejor. Pero él es el mejor. ¿Quién ha llegado más lejos? El Alfa. El Alfa es el mejor de la historia en dembow. ¿Romeo mejor que Anthony Santos? No. ¿Haciendo bachata? No. ¿Quién ha llegado más lejos? Pero espérate. Escucha. Dame más, coño, pero no me dañe el corte de Instagram. ¡Diablo! ¡Oye, esta! ¡Diablo! Está bien, Romeo es el mejor. Romeo es mejor que Juan Luis Guerra. Romeo es mejor que Juan Luis Guerra. Diablo, pero qué abusador, loco. ¿Romeo es mejor que Juan Luis Guerra? No. ¿Por qué no es mejor? Porque son dos vainas diferentes, merengue y bachata, así como dembow y rap, entienda eso. Romeo es el mejor en la bachata. Juan Luis Guerra es el mejor en el merengue. Entienda eso. El Lápiz es el mejor en rap. Y el Alfa es el mejor en dembow. Este tipo, ya. Este tipo está incoherente. Que yo le dejo que él hable para después sacarlo. Sí, claro. ¿En qué género ha sido más exitoso Juan Luis Guerra? El merengue. ¿El merengue? Merengue y bachatique. Y balada. Se echó para atrás. Se devolvió. Pero el merengue. No, pues, los 440, ¿qué? 440. Los merengue que son los que han sido malos. No. El álbum más exitoso. El álbum de Bachata Rosa. El álbum más exitoso de Juan Luis Guerra se llama Bachata Rosa. Tato. Ok, excelente. Tuvo un álbum, pero Juan Luis Guerra no es bachatero. Tuvo un álbum, no. Ha tenido mil canciones. Juan Luis Guerra no es bachatero, coño. Era una mezcla de los dos. No es bachatero. Pero es más exitoso como bachatero. Es más merenguero que bachatero. No, güey, lo que te representa a ti como artista con lo que tú me hayas hecho cuarto o lo que tú ya llegas pues a poner. Ya, Warrior. Eso ya, es que te representa como artista. Tú puedes decir, ya, tú puedes decir que Romeo no es rapero ni nada de eso, ni es reggaetonero, pero se han montado unos reggaetones que han llegado lejísimos. Pero su éxito grande han sido en bachata. Es bachatero. Usted bachatero. Cuando tú que saques el porcentaje de lo que tú has hecho, Romeo tiene un 3% de reggaetón. Sí. Juan Luis Guerra tiene un 15% bachata. Pero ha sido éxito. Un 15% bachata. Un 15% bachata. Está bien. No, yo no voy a discutir. Yo voy a dejar esto porque la gente lo está viendo. Yo no voy a refutar 15% bachata, Juan Luis Guerra. Que todavía ha sido exitosa. Y corrieron el mundo entero. Está bien, está bien. ¿Cuánto, Lirio? Está bien. Yo no voy a discutir. A ver cuánto álbum, yo sé de bachata. En punto. Vamos a calcular los puntos en lo que es el caqueado. Número uno, dijo que el dembow viene del rap. Se quemó. Para mí sí. Para usted no, ya, se si quemó. Que poner la musiquita,
dijo que los raperos, los dembowceros maltratan a los raperos. Se quemó. Son los raperos que maltratan a los dembowceros. Son los raperos, son los raperos que maltratan a los dembowceros. Si es mentira, dale tú mismo para atrás de entrevista. Que los raperos no lo maltratan. Los raperos de aquí, todo el tiempo, han denigrado al 100% al género de dembow. Han tenido que meterse pero la lengua por el lado oscuro. Pero yo no estaba de acuerdo con eso. El corte de Instagram. Pero yo no te... pero tú me dañaste el corte a mí. Dale otra vez. Los raperos han tenido que comerse la lengua cuando denigraban tanto el dembow, porque el dembow ha generado demasiado dinero en este país. No tanto ha dinero. Sacado tanta gente del barrio y lo ha puesto a vivir más bacano. A raperos, a los mismos raperos. Atento a dembow. A los mismos raperos lo sacan. Los raperos, sí, hay muchos raperos también sacó de la olla. Al 40% de los raperos duros de país lo sacó de la olla. Los raperos de aquí no querían aceptar que un género que ellos decían que no tenía ni pie ni cabeza porque sus líricas eran vacías, que era repetitivo, que bla, 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 bla. Entonces, cuando ellos vieron que eso comenzó a hacer dinero, no le quedó más de otra que comenzar a maltratarlo porque no podían hacerlo. Oye, y no tanto a hacer dinero, a generar respeto. Porque no podían hacerlo. Ya. A podían generar hacer. Respeto ya. Y a lograr posicionamiento. Dime cuántos de ellos han sido pero super pero te mencioné 10. Químico, Fotel, Rochi, Lápiz, musicólogo. ¿Quién musicólogo más? ¿Se puede correr? Siempre fue rapero. Mentira del diablo. Siempre fue rapero. Ve, usted no sabe de música. Se lo chao. Ve que no sabe. Wey. Musicólogo era un dúo. Jay el musicólogo. Paquete. Déjalo que hable. Pero lo podemos hacer fácil. Podemos apostar 50,000 pesos ahora mismo y yo llamo a musicólogo en vivo. Dale. 50,000 pesos, ven. Musicólogo. Yo soy la casa, cojo 10. Tengo que coger 10. Yo soy la casa. Era un dúo. Musicólogo y Jay. De que hacían su raperito y su freestyle y su vena para sus redes, son otros 500. Pero ellos se pegaron todo con el dembow, que lo contraté yo, músico. Entonces. Pregúntale, que lo contraté yo. Mira, cuando tú estabas en tu casa, arrancándote por donde te pica, yo estaba contratando el lo mismo que estábamos hablando ahorita, te identifica con el género que tú has hecho más cuarto. Con el que tú a ti te puede gustar el con rap, el género que quieras. Y los tigres han querido decir que son raperos cuando están cantando dembow. Han querido decir que son raperos. Es por el maltrato de los raperos a ellos. Exacto. No es por maná. No. Cuando dime un rap, dime un artista. Dime un dembowcero. Dime un dembowcero. No me pongo el rap dime un arriba, el rap Nave. Y el dembow es lo cuarto. Hablamos menciona un dembowcero que ha hablado mal del rap. No, los tigres no respetan. ¿Quieres que te mencione 10 raperos que se ven comiendo el dembow? Ese no es el tema. Pero entonces hay un punto. Entonces el mayor tiene todo el derecho del mundo a exigir respeto por su género. Si es económicamente que están hablando, te celebro. Como tú quieras, económicamente, posicionalmente, como tú quieras. Porque ¿quién es el papá de República Dominicana, el Juan Pablo Duarte que dijimos aquí? ¿Del dembow? No, de la música urbana, ¿el papá quién es? El Lápiz. ¿Y cómo lo logró? ¿Con dembow o con rap? El diablo. En ese tiempo no existía dembow el así. El diablo. Entonces te estoy hablando de ahorita que el tiempo. O sea, lo que había, Mary Howe. Son los tiempos. Entonces. Pero que son los tiempos. El mismo tema que la bachata y el merengue. Estamos en tiempos de dembow y por eso. Pues entonces el rapero tiene que respetar entonces eso. Entonces son los tiempos. No quiere decir que los raperos no están. Está bien, pero el Lápiz. No, es que el público está en dembow y los raperos están haciendo dembow por eso. El Lápiz no le falta el respeto al Alfa. ¿Ya? Se le ha faltado a todo el mundo. No le ha faltado el respeto al Alfa, son hermanos ellos. Ellos son hermanos. No le ha faltado el respeto al Alfa. No, al Alfa directamente no. Ha hablado del dembow, pero no ha hablado, o sea, directamente al Alfa no. Al Alfa, nadie puede señalar al Alfa con un dedo. Y por eso el Alfa ha mantenido ese respeto hacia el Lápiz. Claro. De que el Lápiz venga y diga una vaina de compuesta para que él sabe. Directamente mencionándolo. El Alfa va a dejar de respetarlo. Nabil, mira, te voy a decir algo de nosotros. Mira, Nabil, de la relación del Lápiz y el Alfa, usted no sabe nada. Míreme a los ojos. Pero míreme a los ojos. No, yo no dije relación de ellos. Es que yo no estoy hablando de relación de ellos. Yo no estoy diciendo que ellos son caras. Tú no sabes lo que él dijo, lo que no ha dicho. Nabil, pero no ni te sabes deje, la Nabil. Posición de Lápiz. Directamente. No te deje, manito, que estamos en su programa y todo, pero tú no te puedes. Tú no sabes. Es que él está hablando de algo que no sabe, igual que tú. Es que estoy hablando de una posición pública. No estoy hablando de lo que él dijo atrás de la Matemango. Mira, estoy hablando de una posición pública. Tú no entiendes, un tigre. Él nunca le ha faltado directamente, diciendo que en una cámara o en Instagram. Usted no sabe nunca lo que está hablando. Pero que nadie, lo dice por ahí atrás. Lo dice por ahí nadie, atrás. Pues el dembow es más orgullo nacional que el rap. Ahora mismo sí.
Y sí. Va a ser. ¿Tú sabes sí. por qué? Porque sí. el dembow es patrimonio cultural de la República Dominicana. Sí, sí, el sí. rap no. Estoy de acuerdo ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces, no podemos permitir que gente esté hablando mal de ese género. Que le ha dado vida. Que eso que ha limpiado esta vaina. Hay mucho cuarto en la calle. Va a seguir limpiando. Hay mucho cuarto en la calle. Y es por lo de emboceros, no por los raperos. Así que el mayor, si usted ve esta entrevista, mayor, felicidades, mayor. Eso es aplaudido y admirado. Usted lo hizo bien. El género de dembow tienen que respetarlo. Y el género de dembow tiene su flow para hacerse su música de dembow. Porque los raperos no saben hacer dembow. Los raperos no saben hacer dembow. Ya. De que le den 8 barras y monten 8 líneas de rap, sí, sí, pero y el coro, y el subcoro, que peguen 14 de dembow, güey, que peguen 14 de dembow, que hagan como Bulín, ya. Que hagan como el Alfa, que hagan como Rochi, que peguen 200 de dembow. Me dice, te creo, lápiz pegó, le pegué 10 más. Tiene que quedarse callado, porque es que no tiene que decir. Ya él quiere terminar la sesión. Está cocoteado. Esto se llama cocotazo a domicilio. Es que ustedes están hablando de que pegue 14 de dembow. En los tiempos de rap, se pegaron 14 rap. Se pegaban todos los tiempos rap. Pero yo le he dicho a ustedes 10 veces ya que los tiempos que tienen al dembow arriba ahora mismo. Estamos en tiempo de dembow. No, pero si hablamos de reggaetón. El dembow ahora mismo está poniendo la bachata, la salsa y de todo. Cocuyuela en Puerto Rico salió en estos días con 2 discos más. Y tiene Puerto Rico temblando. Igual que la salsa que. Y no fue con reggaetón. Igual que la salsa que se comió al son. Pero que todo depende de los tiempos. Pues pues entonces usted. Y van cambiando los tiempos. Los salseros tienen un momento entró la salsa romántica y derrotó a la salsa de rumba. La bachata, que digo que. Y todos los tiempos. Por eso lo estoy diciendo de ahorita. Es los tiempos. Estamos en tiempo de dembow. Ya, eso no hay que discutirlo más nada. Ya se acabó esto. Hasta el video anterior se está cocoteando el mismo. ¿Ya? De la vez que hablamos de la salsa. Los tiempos no, porque tuviste que te comieron. Lo comieron a ustedes, de ¿vale? ¿A quién se comieron? Pues tú no leíste los comentarios de tu propio video. Comieron, vale. Entra a tu video, doctor, y lee los comentarios. Los comentarios de esa gente, nada más eran 4 salseros. Ya nadie se acuerda de la salsa. Tenemos que mencionarlo de nuevo para que vuelvan otra vez a sacar la cabeza. Es mentira. De verdad, loco. Ah, bueno. Es que la verdad, ¿no? Ah, bueno. La verdad. Los raperos se les sigue. República Dominicana. Y el resto del mundo. Es aquí la juventud de hoy, es aquí quienes están colocando la música todos los días en los bares. Ayudándolo. Nosotros somos los que estamos defendiendo el género que representa la República Dominicana. Somos los que estamos aquí resolviendo un problema que lo están haciendo los raperos por chisme. El problema es que ustedes los que más saben de rap. Los que más saben de rap. Facundo, el embajador del rap. Facundo, agarró y se comió al mayor en un disco. Yo no sé de rap. Por el mayor decía eso. Yo no sé de rap, yo sé de música. Mira lo que tuvo que hacer, resentido que hay 13. Donde ustedes están equivocados conmigo, que yo no sé de rap, yo sé de música. Mira. ¿Quién es Bob Sinclair? Bob Sinclair, ¿quién es? Yo sé de música, yo no sé. Bob Sinclair. ¿Quién es? Yo no sé de radio, yo no sé de música, bro. Hold on. ¿Entendiste? Yo escucho de todo. ¿Quién es Ray Charles? Yo escucho loco, yo. A mí me gusta la música. Bien, cántame una. Tú pones Ray Charles, ahí tú escuchas un disco de Ray Charles. Vamos en balada. No me voy a ir tan para abajo. ¿Qué tú vas a decir? Porque tú no hablas inglés y estás escuchando música que no entiendes. ¿Qué tú vas a decir? ¿De qué que tú sabes? ¿Qué tú vas a decir de balada? De la que tú quieras. ¿De quién tú quieres hablar? Es lo que le gusta a Lolita Flores y van así, muy duro a Lolita Flores. Yo creo que sí. Oye, pero te va a decir que es más que él también es mal. Es que viene de que yo soy el que más sé de bolero. No, que yo sé de todo. Yo soy el que más sé de bolero. Rosario, mira, Rosario. Tú no sabes de todo. Rosario Flores, exquisita. Yo sé de música, loco. No que yo soy rapero, lo que pasa es que ustedes. Y escúchame, y déjame terminar lo que voy a decir, por favor. Ven, que él quiere coger un intro. Por favor. Atención, el corte de Instagram. Por acción. Favor. El problema con ustedes es que ustedes en 3 años van a defender lo que está en el momento porque ustedes no tienen identidad en la música. Yo sí. Yo lógica. Sí sé nosotros lo que tenemos es lógica. Nosotros tenemos lógica. Simple. Ustedes es lo que está, eso es lo que está. Doctor, yo no estamos defendiendo una posición que está
bien, no una posición errada. La posición de querer poner, como estaba como el chamaquito, al que el mayor corrigió. Le dijo, no me ponga el rap por arriba, el rap lo que es cultura. No, ahora mismo pero, sí, ahora mismo, económicamente sí. Este video, espérate, 24 veces. Atención, Marty McFly, como cuando tú vengas del futuro, este video tú lo vas a poner hoy. 24 veces he dicho eso. Pues entonces claro, el mayor tenía razón. Pero es de hoy que estamos hablando. Tenía razón el mayor. Es económicamente claro, de hoy que estamos sí. hablando. De él todo. Iniciando el rapero no hace sí. dembow ya. Pero el dembow ni siquiera tiene. ¿Qué? El mayor me va a callar. Quédate, dilo, quédate callado. No termine. Di que el dembow, ¿qué es lo que no tiene el dembow? No tengo más nada que decir. Ven, ¿qué es lo que no tiene el dembow? Más nada que decir. No, no va a tener. No tengo más nada. ¡Está clavado! No tengo más nada que decir. ¿Algo más que agregar? No, ya yo no tengo más nada que decirte. Bien. Cuando tú quieras volver a discutir cuarto, ese tema, tú pones el dembow lo que dejó fue saqueta de cuarto. Sí. Y saqueta de cuarto, oportunidades. Grano, saqueta de cuarto, nadie ha buscado un peso con Raki. Mira. Nadie. ¿Y cómo el lápiz de dinero? ¿Con qué? Un 1% ya. Déjalo. Un 1% ya. Él lo sabe. Hay un 99% que andan por ahí pipiando. Él lo sabe. ¿Cuál fue el último disco? Él no buscó cuarto con eso. ¿Cuál fue el último rack que se pegó? El último rack que se pegó. Güey, mira. El último rack que se pegó. El último rack que se pegó. Porque ustedes no estaban en eso. ¿Y dónde yo estaba? Estaba muerto. Bueno, en la cápsula del tiempo con Matty McFly, que andamos en el baile del Back to the Future. Ahí estaba, era que nosotros estábamos. Ustedes estaban todos quitadísimos de eso. Llévate de lo que te estoy diciendo. Llévate. Vamos a entrar a trompar los tres aquí ya. Doctor, tú no un disco del lápiz. Pero escucha, yo lo puse todo. Lo que se pegaron, lo que no se pegaron, yo lo puse todo. El que va a los paris míos sabe que yo nunca dejo de poner lápiz. Tú lo que pones de embobo en los paris tuyos. Tú tienes más de 5 paris tocando mío. No te en los paris tuyos. Oye, en los paris del doctor no se pone salta. Un pariguayo. Oigan. Y no te rías. En los paris del doctor, en los paris del doctor. Más fácil pone flow cabrón del carro. Oye, en los paris del doctor no se pone ni salsa, ni se pone rap. Dejó de hacer los coritos de salsa y de todo. Dembow lo que se pone. Aquí tenemos residente sentado. Un bastardo el maldito. Mi incoherencia. Un maldito. El pariguayo. Ven, tú no dijiste que no iba. Cuando ustedes todavía ni soñaban con empezar a tocar paris. Hay que disparate a veces ese tipo. El lápiz ya estaba cobrando 110 mil pesos por paris. Mira, mis ojos, que yo estaba en un mira, el primer DJ del lápiz fui yo. Civi, en un Corolla dorado. En un party que él fue el otro DJ, me pasan la música. Con el Po, que tú no sabes ni quién es el Po. Oye. Y ya... Alison, llámalo y pregúntale si él te voy a la auditoria. No, porque tú hacías mandado por la casa de yo nunca he hecho mandado de nadie, monstruo. No la guardes mate de la zona. Nunca he sido un muchacho mandado de nadie. Oye. Nunca he sido un muchacho mandado de nadie. El Radical echó raíces. En la cancha de Cancino. No en aquellos tiempos, el de ahora, porque hay un respeto para la vieja escuela. Pero el rap de ahora, de estos tiempos, echó raíces en esa cancha. Y yo soy más gente que tú por ahí. Llámalo hay más recuerdos míos que tuyos por ahí. Pero llámalo a tu padre. Del doctor es que él quiere compararse y con vaina, pero no, robando, no con lógica. Ladrón. Él habla con vos, chicos, y dice que él dice más así, pero no habla con lógica. Cuando el doctor me habla, dice que él es el más, él tiene que ponerse el sello del vaina, de que es rap dominicano ahí en el pecho. Él tiene que es el más vaina. Pon una calle con el nombre tuyo. Sí. Una calle. Yo lo hago que me río. Calle, el doctor, embajador, ¿por qué, doctor por qué? Porque yo tuve esto el tiempo. Pero me enséñame una foto que no la hemos visto. Pero enséñamela tú, que tampoco la hemos visto. Papá, del 2009. Yo creo una foto tuya del 2009. ¿Con qué celular fue que te la tiraste? Yo andaba tirándome fotos, porque yo era de ahí. O voy a tirar fotos con una gente que yo me levantaba. ¿Tú te acuerdas cuando el rapero era? ¿Tú te acuerdas cuando el sujeto era rapero? ¿Tú te acuerdas cuando el sujeto era? ¿Cómo llamaba el grupo? Claro. ¿El grupo donde cantaba el sujeto? 340, Naval. No. ¿El grupo de él cómo se llamaba? Una canción de Andrés. Sabe tanto que ni se sabe cómo se llamaba. Está bien, el grupo. Yo iba a los paris. Yo iba a los paris del sujeto. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿El grupo? ¿Y quién ¿Cómo se llamaba el grupo de Andrócle? Yo sé que era con Naval, pero no me acuerdo. No sabe. Todo el mundo lo puede saberlo todo. Ahora, ¿cómo se llamaba el grupo donde estaba el sujeto? No sé, el sujeto no sé. ¿Y con quién era? No sé. Yo no era en vaina, ¿cómo es? Con el lápiz era que estaba. Circuito, vaina, ¿cómo es que se llamaba? Con el lápiz Albino era que estaba. Está bien, pero oye, cuando Andrócle era rapero, yo andaba con Andrócle en el barrio, él iba mucho a mi barrio. Claro. A los frailes. Y el sujeto hacía. Mira que y hacían pila de party. En la cancha y en la vaina, cantando pila de rayos. Yo viví todo esos tiempos. Y mira que quiere... esto es... Él quiere hablar como con un muchacho, loco. Esto es 2010. O sea, esto es 12 años atrás. 2010. ¿Quién está ahí? ¿Y quién es ese que está al lado de mí? ¿Cuántos años tú tienes, doctor? 34. Míralo ahí. Espérate. Pero esa foto nueva. 36.
Espérate, que te estoy buscando una vaina en el 2006. Espérate. Por una foto, ya nosotros tenemos que decir que el doctor sabe de rap. Sí. ¿Cuánto tiene Hansen? 38, qué sé yo. 40. 39, qué sé yo. Pregúntale a Hansen para dónde andaba, a dónde íbamos nosotros, a qué par íbamos nosotros. ¿Y dónde tú estabas en ese momento? Es mentira, hermano. Es mentira, pero llamo ni para. Feísimo, Villajuana. Feo, porque era feo. De él, más grande que él, más viejo que él. En esos tiempos, yo andaba y iba a los paris. Pero ¿a cuáles paris? Pero llámalo y pregúntale, como ya tú dices, tú le preguntas. Pero ¿tú ibas a todos los paris? Ese party de Fusion Rock cuando se abrió. Eso es mentira. La primera. ¿El qué? En los paris que hacían en Fusion Rose, te voy a explicar para que entiendas. También quiera que lo hacía. Está hablando de disparate. Dance, mami. Pero te voy a explicar. Yo quiero ver cómo tú te meneas. No, pero, no te voy, pero te voy a explicar. Está bien, como tú estás hablando de los paris viejos. Pero tú te estás equivocando. Porque tú estás hablando de los paris de rap que hacían aquí, pero de rap en inglés. Doctor, pero no. Yo te estoy hablando de los rap dominicanos, del pari de rap dominicano. El único pari, el único pari que tú hiciste. Lo hiciste en la cancha y yo fui ahí. No, yo hice 20 pares. 40, yo hice 20 pares. 60, tú hiciste. El único fue gente fue ese. 70, el único 70 que tú hiciste pares. 20 pares. Dije que Racing Dema y el doctor atareado afuera, que los tigres llevan a matar. 20 pares, no, tú no quieres te organizar. La primera vez que cantaron. Atareado, pregunta. Él domina, que yo no era de domina. Estaba yo en la puerta vendiendo boletas. ¿También estoy hablando mentira? Yo fui a todos esos pares. No. El party de Mauricio que tú hiciste se llamaba Racon Dema. ¿Qué pasó en la puerta? ¿Qué es lo que iba a pasar? Todavía no me acuerdo. Ah, no te acuerdas, ¿verdad? Que saliste a defender y entonces seguro con un pistolón de todo el tamaño. Ese fue el primer party. Pero que ya eso fue 5 años después. Ya yo era la vaina. Oye. Cuando tú tenías 11 años, te recoges el teléfono entre los ojos. Ya yo era la vaina para eso. Coño, loco, la gente, güey. El residente, ¿qué es lo que tú no sabes de eso? Sí, es verdad, yo no sé. Navi, eso fue como en el 2008, sí, 2009. Sí, eso fue en el 2009, sí, ya, Navi. Sí, verdad, sí. Navi, eso fue en el 2009, sí, 2008. Sí, verdad, sí, en Villajuana, sí, cogiendo un saco de trote, dije que él sabe de rap. Porque. Te digo a ti, loco, hay que tener paciencia con eso. ¿Cuáles fueron las primeras tres páginas urbanas? Hermano tuyo, pregúntale, güey. Pregúntale al hermano tuyo. Dime. Las primeras tres páginas urbanas de rap. Yo no sé cuáles fueron las primeras tres. Yo él sé no que me conoce la que él trabajaba. Yo nada más sé que la Dominican Hip Hop, que fue la primera, yo era administrador, excúsame. Estoy ahí. ¿Dónde está rap dominicano? Está ahí, está online todavía. ¿Rap dominicano fue la primera? El tipo por orgullo dejó, ¿cómo que se dice? Sí, la DJ Jimmy, como una biblioteca, la dejó, tú entras, hay música vieja y vaina ahí. ¿Rap dominicano fue la primera? Y tuve foros míos que yo hacía en el 2005, creaba yo foros. Los cortes de la música vieja decían dominicanhiphop.com. La ponía yo eso en el intro, perdón. Dominican Hip Hop lo ponía yo con una vaina llamada Cool Edi, excúsame, perdón, de verdad. Ok, ¿en qué quedamos entonces? Oye, nada más él está contando eso. Dime. ¿En qué quedamos entonces con lo del mayor? ¿Con qué? Ah, me volan. No, porque ya cuando tenemos una hora. Si lo desarmé está bien, porque ya está bien, ya. Está acabando el rojo. Terminé ya. No tengo más nada que decir. No, porque en verdad. Entonces tú dices que el mayor está hablando disparado. No va a decir nada de lo de Residente. No digo eso. No va a decir nada, te lo va a comer. El resentido calle 13, Puro resentimiento. No, ahí sí no. Claro, ahí ya tú sabes. Que se cayó. Despedimos el programa. Sí, bueno, mi gente, gracias por estar en mi canal. Hasta la próxima. Aquí estuvimos con los mejores de la historia, Nabil y DJ Warrior. El canal del negro. El canal del negro. Frente, cuando vean el micrófono amarillo, ese tipo. Yo necesito sentarte a ti a hablar con un amigo mío. Se llama DJ Peralta. Mi hermano. Tú eres mejor que DJ Peralta. Yo soy el mejor DJ de la historia. Anda al diablo. Güey. Enfócame aquí. Yo soy el mejor DJ de la historia de República Dominicana. Nadie tiene más números que yo. Todo lo que todo el mundo está haciendo lo hice yo primero. Oíste. No, que fulanito venga, no, que tú. Lo hice yo primero. El mejor. Bye.